Buen día, estábamos trabajando en esto y ya hemos empezado con los últimos detallitos y estamos limpiándolo todo. Porque después que terminemos acá, tenemos la ampliación de la escuela, esta Fray Luis Beltrán también, dos aulas. Dos aulas más. Sí. Con la ayuda, obviamente, del gobierno de la provincia. Sí, con el plan Abror ese, ¿viste? Que hemos estado siempre pechando y los han dado. Está bien. Juan, ¿cuándo se inauguraría? ¿Cuál es el tiempo para la inauguración? Y nosotros pensamos que en 30 días con toda la tela, todo que van a traer, lo tenemos que dejar Sí, armadito sí, con sí. mesas, ¿sí? Que en 30 días capaz que ya estemos listos. Bien, o sea que en junio, primeros días de julio, podemos estar hablando ya de la Y quiere inauguración. decir que capaz que después de las vacaciones los chicos ya lo estrenen. Está bien. Y en aquella aula, bueno, nos decía también la directora, bueno, la necesidad de tener un playón ahí, porque cuando los días de lluvia era toda una situación, porque el tema del barro, la imposibilidad de los chicos de salir a jugar. Sí, eso estamos gestionando nosotros, ya habíamos hablado con la María Romero para a ver si después que hacemos las dos aulas unimos la cocina con la escuela. Y hacer un salón más grande para el tema del comedor. Sí. Juan, bueno, ¿cómo vienen trabajando la comuna? ¿Cómo está la situación? Bueno, el tema del agua siempre ha sido una situación para la comuna, para los vecinos. Algunos vecinos que hablaban de la electricidad, de poder tener. Bueno, ¿cómo están trabajando con esto? ¿Están los vecinos trabajando con estos servicios? Sí, el agua está, estos días pusimos ahí en San Espíritu, el barrio ese, agua con la cañería grande ya para, le conectamos a toda la gente que tenía una sola manguera, eso ya quedó solucionado. Y asunto de la luz, estamos ahí, tenemos que firmar el convenio, tenemos la plata para pagar, siendo nosotros tenemos que entregar la mitad, 370 mil pesos, y los vecinos van a pagar en cuotas, yo les he pedido 12 cuotas, ¿viste? Para que el vecino pueda Está pagar. bien, que sea accesible para el vecino. Sí. Bien, Juan, ¿y desde los Plan Vida Digna tienen novedades para estos días? Teníamos pensado que el viernes lo entregábamos, pero ayer llamaba a Alfredo diciendo que el lunes, capaz, sí, entre el viernes o el lunes, yo te Bien, aviso cualquier cosa, bien, o pero sea que este fin de semana o ya la semana que viene sí. sería la segunda cuota de estos Sí, la Vida Digna. segunda cosa. Y ahí hemos anotado otras para seguir con ayuda, ¿viste? Hemos mandado notas a la Nación también con ayudas de esas, de ventanas, de cama, para la Está gente que no bien. tiene. Todo eso también hemos anotado en la compra. Bien. Juan, ¿cómo están trabajando sabiendo de que se ha dado en toda la zona la baja de estas pensiones contributivas? ¿Hay muchos casos en esta localidad? Sí, han dado de baja algunas, pero los han salido, ya tenemos suerte, viste, todos estos meses atrás, y ayer me trajeron más, que han salido unas cuantas más acá. Bien, pensiones nuevas, digamos. Pensiones nuevas, sí. Bien. Juan, ¿se sigue trabajando bien desde la comuna? ¿Cómo está la comuna financieramente? No, no, bien, siempre nosotros trabajando a lo que es, nomás no Está queriendo bien. avalentear de más, nada. Está Y bien. ahí estamos ayudándole a la gente, siempre con vigueta, techo. Hoy estamos armando ahí a un chico también que tiene las cosas, le hemos puesto la mano de obra. Y así, puerta, lo que sea que necesite el vecino de poner, siempre lo estamos Le ayudando. están dando la mano. Y con el tema de los bloques, la bloquera, sabemos que siempre se trabaja de la comuna ayudando al vecino. Sí, siempre cortamos bloques, pero ahora te digo, hace bastante que no cortamos por asuntos que los hemos metido acá, en la Está bien. cancha. Y los tenemos desparramados así por todos lados trabajando. Está bien. Intendente, preguntarle por último la posibilidad del club, porque sabemos que siempre está apoyando el Juventud Unida, que, bueno, siempre da un gran equipo y una gran presentación en lo que va de este campeonato. Sí, siempre apoyando a los chicos, tenemos escuelita de fútbol ahí, que viene dos veces por semana y después con los grandes estamos a full, a ver si llegamos a ser Campeones. campeón.